Tenemos un entorno claramente benigno para los bonos. Una de las personas con las que hablamos hace un mes y medio sobre el entorno de mercados era David Cano, de AFI, Asesores Financieros Internacionales, que comentaba que era un buen entorno para los bonos, que se estaba creando un buen entorno para los bonos en el año 2023 y que ese buen entorno para los bonos podía venir de unas expectativas de inflación un poco más moderadas, pero todavía elevadas, de un crecimiento que no iba a ser bueno, pero no iba a ser una recesión, y de unos bancos centrales que básicamente habían cumplimentado su mandato de subir los tipos aproximadamente en los niveles a los que ya estaba cerrado esa idea de que, bueno, pues la Reserva Federal se quedaría en alrededor del 5% de tipos de referencia y el Banco Central Europeo alrededor del 3,25%. El mensaje de los bancos centrales es inequívoco. El mensaje es inequívoco. Los bancos centrales, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo están repitiendo constantemente, uno, que van a subir los tipos como lo han dicho. Dos, que van a reducir su balance. Tres, que esa reducción de tipos que mucha gente espera no se va a dar en el entorno macroeconómico que ellos estiman. Es decir, que la subida de tipos se mantendrá durante un periodo más prolongado en un entorno en el que el crecimiento es pobre, en el que la economía, digamos, aterriza lentamente. Es importante hablar de ese aterrizaje lento, aterrizaje suave, con el que muchas veces hemos discutido y hablado con David. David Cano, estás, creo que te tenemos conectado. David, ¿cómo estás? Sí. Hola, ¿qué tal, Daniel? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No sé si me has escuchado. Estábamos recordando cómo tú en este programa dijiste claramente que era un buen entorno para los bonos en un entorno de normalización monetaria y menos, y menos riesgos exógenos, ¿no? ¿Cómo ves ahora el entorno después de un enero, oye, uno de los mejores eneros de la historia reciente, ¿no? Sí, bueno, el entorno, yo creo que se va cumpliendo ese escenario de botella medio llena o medio vacía, porque es verdad que la economía mundial se está desacelerando y está perdiendo dinamismo. Lo que sucede es que tal vez está consiguiendo evitar la recesión, está consiguiendo evitar el escenario negativo. Y al mismo tiempo, y aunque esto necesitamos todavía algún mes para contrastarlo, pero la reapertura de China, yo creo que en términos de crecimiento económico es positivo. ¿Por qué el mercado de bonos? Entendemos que tiene valor y tiene atractivo, uno, evidente, por el nivel de tipos de interés más alto que el que teníamos hace, bueno, yo diría que hace casi 10 años. Estamos en tipos de interés, bueno, nos gustaría tipos más altos, pero bueno, uno puede encontrar bonos al 2,5%, 3%, 4%, 4,5%. Y sobre todo, porque aquí sí pensamos que estamos muy cerca del final del proceso de la subida de tipos de los bancos centrales. Uno, porque ya los han subido, y dos, porque la inflación, y aquí sí, parece que ha dibujado un punto de inflexión. Y para nosotros, en un entorno de débil crecimiento económico y con que los bancos centrales dejen de subir los tipos de interés, entendemos que tipos en la zona de entre el 2 y el 4 y el 5% en renta fija, bueno, pues es una rentabilidad para lo que tiene que dar la renta fija, que no está mal. No necesitamos, para recomendar bonos, que pensemos que los bancos centrales vayan a recortar los tipos de interés, porque de hecho no pensamos que lo vayan a hacer en este año. Aquellos que piensen que los bancos centrales van a bajar los tipos, pues tendrían un argumento adicional para recomendar posiciones largas en bonos. En nuestro caso, como digo, no es, simplemente con los tipos actuales, con la desaceleración económica y con la perspectiva de que los bancos centrales van a dejar de subir los tipos de interés ya pronto, es argumentos más que suficientes para estar largos en renta fija, con unas expectativas de rentabilidad que, como digo, pues están entre el 2, el 4 o el 5%. Claro, es que ya hay un colchón, ¿verdad? Ya hay un colchón de rentabilidad que te, al menos te cubre el riesgo de que la inflación sea persistente y de esa ralentización económica. Es muy importante esto que acaba de decir David, porque no es un escenario benigno, no es un escenario de alto crecimiento, no es un escenario de que todo va bien, es un escenario en el que no necesitas
que haya un cambio radical en las estimaciones de crecimiento para encontrar ese valor, ¿verdad? Y en la renta variable, ¿cómo ves las cosas? Porque la temporada de resultados, estamos en medio de la temporada de resultados y hay claroscuros ahí, ¿verdad? Sí, 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 es verdad. Se están produciendo, de hecho, revisiones a la baja para el crecimiento del beneficio por acción. Ya hablo de este año, ya hablo del año 2023, que es donde ya nos estamos fijando y se está anticipando un crecimiento relativamente débil. Estamos hablando de avances del BPA en la zona del 1-1,5%, que desde luego es muy poco. Y esto se debe a que algunos de los motores del crecimiento del beneficio de 2022, pues petroleras, autos, recursos básicos, para este año ya se espera que los beneficios vayan a caer. Y aquellos sectores que peor lo hicieron en beneficios el año pasado, que es fundamentalmente la tecnología, aunque este año sí se espera que haya crecimientos de los BPAs, estos crecimientos van a ser débiles o, desde luego, menores que lo que vimos de caída el pasado año. En el 2022, y como tú muy bien señalabas, a la espera de que se termine la temporada de publicación de resultados, seguramente veíamos en el Nasdaq una caída del BPA en la zona del 7,5%, y este año sí que hay previsión de crecimiento, pero es una previsión de crecimiento de apenas el 3,5%, ¿no? Por lo tanto, diríamos que a la hora de pensar qué puede hacer la renta variable, los BPAs no van a ser el gran motor, ¿eh? Un BPA creciendo al 1,5% o al 2%, hombre, pues es mejor eso que nada, pero no es tanto el motor. Y por otro lado, tampoco en términos de valoración. Los ratios PER están en línea con la media histórica. Tal vez en Europa sí están un poquito más abajo, pero no tenemos unos ratios de valoración que podríamos decir que tienen un descuento, ¿no? Por lo tanto, un crecimiento creciendo pero muy débil y unos ratios de valoración y en línea con la media histórica, bueno, pues lo que nos sale es que el potencial de subida bursátil no es importante. Estamos hablando de un más 5 o un más 6%, que es casi lo que ya tengo en la renta fija prácticamente seguro, ¿no? Para tener revulsivos, para que la renta variable experimentase una fuerte revalorización, tendríamos que tener un ciclo económico que diera un impulso espectacular, y eso no parece probable. Que tuviéramos noticias muy positivas de repente desde el frente geoestratégico, y es obvio que es algo a lo que uno puede jugar, a que haya, como digo, por ahí noticias, o tal vez a que hubiera un proceso de rebajas de los tipos de interés, sobre todo los tramos largos, y que eso impulsara las cotizaciones bursátiles. Nos parece poco probable, porque, como contaba antes, no pensamos que los tipos de interés vayan a bajar, ¿no? Por lo tanto, creo que el principal argumento que alguno tiene que manejar para estar muy largo para estar largo en renta variable tiene que ser, uno, una finalización de la guerra, o dos, rebajas de tipos de interés. Lo que es lo puro de la renta variable, BPAs y ratios de valoración, no sale, que hay que estar, iba a decir casi ni siquiera neutral, ligeramente infraponderado, ¿no? Es importante para todos los que nos están viendo, BPA, beneficio por acción. Es decir, exacto, que los beneficios se están revisando a la baja. Clave lo que acaba de decir David, ¿no? Las petroleras, todos esos sectores muy cíclicos que en el rebote de la economía tuvieron un impulso en beneficios, están viendo cómo se revisan a la baja esos beneficios, tanto por la caída de las materias primas como la reducción de las estimaciones de demanda. David, muchísimas gracias por tu análisis, como siempre. Bienvenido a tu casa y espero que nos vuelvas a comentar para dentro de poco tus estimaciones. Muchísimas gracias. Bueno, cuando quieras. Un placer, Daniel. Un abrazo. Chao. Fuerte abrazo.